After months of reviewing thousands of documents and conducting hundreds of interviews behind closed doors, the House January 6th committee hearings are underway. Tune in to C-SPAN as committee members question key witnesses about what transpired and why during the assault on the U.S. Capitol. Get the hearing schedule on our website at cspan.org and watch our coverage on the free C-SPAN Now app. Or listen on your smart speaker by saying play C-SPAN Radio. C-SPAN, your unfiltered view of government. 9, Pigmenio. Buenos días, buen miércoles. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida sea la polarización. Escribes hoy en Milenio, así se llama la columna de Pigmenio hoy. Bienvenida sea la polarización. Sí, yo digo que es una señal de vida, señal de que andamos. Porque en el viejo régimen había un clima de corrección política, un discurso homogéneo. Y todo parecía ir sobre ruedas. Y hoy estamos abiertos al debate y a la discusión y estamos enfrentados a lo que viene, que es una batalla decisiva. ¿Cuál es esa batalla? La batalla política decisiva empieza en las elecciones de junio. Las de las 6 gubernaturas. Y ya no para hasta el 2024. Vienen 2 elecciones el próximo año, Coahuila y Estado de México, y luego la presidencial y las federales. La madre de todas las batallas. Como cada 6 años. Es que no estamos en una perspectiva así. Hay mucha gente que insiste en ver el gobierno de López Obrador como un gobierno más. Y sería desconocer lo que sucedió en el 2018. En el 2018 hubo un pronunciamiento masivo por lo que yo considero que es que debe ser un cambio de régimen. Se puso un hasta aquí. Y me parece que todavía la oposición no logra asimilar la profundidad de ese hecho. Y sigue tratando de ver las cosas como si hubiera una línea continua y no se hubiera quebrado esa línea en México. Y tan quebrada está que hoy el PAN no existe, el PRI no existe, el PRD no existe y todos están subsumidos en un solo paraguas. Se acabaron los colores, las banderas, las diferencias y la oposición es hoy una sola. En lo esencial, sí. En lo esencial. Sí, sí, sí. Y en lo electoral también, en muchos lugares, en varias elecciones. Y se habla van, de que no. Van juntos, en otras no. Para el 24 no tienen otra perspectiva que ir juntos. Vamos, sí. Vamos a ver cómo les va este año y el próximo. Claro. Todavía faltan 2 años. Pero primero. Entonces sí tenemos 2 proyectos de nación, básicamente. ¿Te parece? Sí, dos proyectos de nación enfrentados. ¿Pero en qué estaría la gran diferencia? Yo veo a los empresarios muy tranquilos con el gobierno general, bien con el gobierno, vamos a ver, dentro de 8 días, cuando estemos aquí, probablemente al mismo tiempo se esté anunciando este pacto, acuerdo, programa económico para contener la inflación, pero yo veo a los empresarios muy tranquilos, a los grandes y a los medianos. Solamente en la imaginación de unos cuantos, López Obrador sigue siendo un peligro para México, pero sigue siendo, y están empeñados en destruirlo. Sigue siendo una obsesión. ¿Quién quiere destruir al López Obrador? A ver, vamos con empresarios. No, empresarios no. Te dije solamente unos cuantos. ¿Pero quién? Muy ideologizados. Pues los que están detrás de toda la estructura de la derecha conservadora. Desde Claudio X González, pasando por líderes de opinión, pasando por dirigentes partidarios, que tienen una obsesión. ¿Cuántos son, Epigmenio, y de qué tamaño son? Bueno, del tamaño del PAN, que tiene una fuerza. El PAN es un partido político. Del tamaño del 30% de la población, del 20-tantos%. Sí, 20-tantos%. Que tienen una posición muy enconada, porque aquí hay un choque de trenes. Hay 2 proyectos de nación que tan se están enfrentando. Tan enconado como era el 30% en todas las encuestas de López Obradorismo antes de que llegara a la presidencia. Y se organizaron, trabajaron bien, encontraron el momento y ganaron claramente las elecciones. Y hubo sincronía. Hubo sincronía con un apetito de la población de cambio. Sin duda. Ese apetito de cambio no ha sido entendido. ¿Cómo analiza la oposición la derrota de 2018? Básicamente, dice, es resultado del hartazgo. Segundo, es resultado del engaño.
la población cayó engañada por un populista. No acaban de entender un proceso de toma de conciencia y de lo que se puede calificar como una insurrección pacífica. La gente decidió cambiar. Van a ser 4 años. Pero también la gente lo que evalúa son 4 años, 3 años y medio de ese cambio ya en el poder. Y de ese ya cambio en el gobierno, y como en todos los lugares, en todos los países y en todos los momentos, hay un desgaste por el ejercicio del poder. Por supuesto. Pues ya. Pero no tanto, ¿eh? Bueno, lo hay. No tanto. Vamos a ver. Ya no fueron en la elección del 2021, ya no fue el 53% de los votos. Vamos a ver. No hay gobierno sí, en el mundo que llegue a una elección intermedia y no pierda posiciones. Pero al mismo tiempo se ganaron cuántas gubernaturas. ¿Cuántos? Casi todas. ¿Cuántos ayuntamientos? ¿Cuántas legislaturas locales? 19. Fíjate nada más de lo que estamos hablando. 11 gubernaturas, 19 legislaturas locales. Estamos hablando de un triunfo. 19 que deja 13 congresos locales, ¿no? Con mayoría de Morena. Y es una diversidad y es una pluralidad. Y está bien. ¿Cuál es el problema? Y viene otro cambio. No, yo digo que está bien el cambio. Es una democracia. Aquí no se asaltó el Palacio de Invierno. Aquí no hubo una revolución, aunque sí hubo una revolución. Y eso es lo que todavía no se acaba de poner sobre la mesa. Por eso la oposición tiene limitadas posibilidades en tanto no sea autocrítica. Veremos, lo veremos. Lo veremos, lo estamos y lo viendo. lo contaremos en votos. Yo lo que vi es una oposición que tuvo los votos suficientes en la elección del 2021 para oponerse a una reforma constitucional. Eso es lo que vi. Hace la semana pasada, hace 10 días. ¡Claro! Sí, sí, sí. Y era strike cantado, como se dice en el béisbol. No sé si era strike cantado. No sé si era strike cantado hace 4 años, no. Porque el proyecto de nación que defiende la oposición es precisamente ese. Que no es. Y ese proyecto no se expresa tanto en ideas o en programas. Se expresa en el odio que siente por el obradorismo y todo lo que representa. ¿Odio? Odio. Bueno. Échate un paseíto por mi timeline de Twitter. Échate un paseíto por lo que la gente dice, por lo que se escribe todos los días en los diarios. Y vas a ver si no hay odio. Hay mucho resentimiento, mucha rabia y poca razón. De todos lados. No, de todos. Yo básicamente lo veo. Sí. Lo veo del lado de la derecha, porque el resentimiento y la rabia, aún como no entienden la derrota, no la asimilan. Ya la asimilaron. No, no asimilan sus errores. La asimilaron. Idealizan que ya el pasado. La tendencia de este los país votos. Era Suiza. Bueno, este según país, ellos. No, este país no era Suiza. Pero volviendo a los hechos, más allá de si es odio o no. Los resultados del 2021 no le dieron al movimiento López Obradorista, vamos a llamarlo así, a la suma de partidos que lo apoyan, no le dieron la cantidad de votos que tuvo en el 2018. ¿Qué tiene que asimilar la oposición? ¿Qué tiene que hacer? ¿Aplaudir? Las 11 gubernaturas. Bueno, vamos a ver. Las 11 gubernaturas. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver qué pasa dentro ahora. Dentro de 2 meses aquí estaremos otra vez sacando cuentas y diremos de las 6 gubernaturas en juego el primer domingo de junio. La alianza de Morena y partidos ganaron 3, 4, 5, a lo mejor las 6 o a lo mejor 2, nada más, pues lo estaremos viendo. Así es la democracia. Así es. Así es la democracia, pero tenemos que entender el mandato de la gente. Tenemos que asimilarlo y tenemos que actuar en consonancia y tenemos que respetar el mandato de la gente. Así es. La gente no vota engañada, la gente no vota manipulada. La gente tiene hoy más conciencia que nunca. No estoy seguro. Yo sí. Yo no. Y además no tendríamos un instrumento para medirlo. Yo no veo que estén hoy más concientizados que en el 2000. Yo sí lo veo. Que votaron por Fox. Yo lo siento en las calles. Sí. Lo siento en las calles, lo siento en los pueblos de este país. Y además lo veo en las urnas. Lo veo en las urnas. Más politizados que en los movimientos contra la carestía de los 80s.
aquellos extraordinarios movimientos que se dieron. Más politizados. Más politizados, con una fuerza orgánica, porque en aquel entonces no había el peso suficiente para ganar elecciones. Hoy lo hay. Más que la sociedad que se expresó tras los sismos del 85. Todo eso es suma. Lo que no se acaba de entender. También, y eso fue hace 30 y tantos años. Pero no se acaba de entender que el proceso de acumulación de fuerzas que llevó a la victoria de 2018 tomó muchos años y muchas luchas y costó muchas vidas. Vamos a ver cuánto dura. Costó muchas vidas. Vamos a ver. Y eso no hay que olvidar. Vamos a ver cuánto dura en las urnas. Y en una de esas vuelven a ganar con el 50 y tantos% en el 2024. Y en una de esas no. Por eso digo que hay que tomar partido. Ustedes. Yo creo que todo el mundo en este país. ¿Pero hoy? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué se toma? Porque la vida pública es cada vez más pública. A ver, tenemos que hacer una pausa. 8:20, volvemos. After months of reviewing thousands of documents and conducting hundreds of interviews behind closed doors, the House January 6th committee hearings are underway. Tune in to C-SPAN as committee members question key witnesses about what transpired and why during the assault on the U.S. Capitol. Get the hearing schedule on our website at cspan.org and watch our coverage on the free C-SPAN Now app. Or listen on your smart speaker by saying play C-SPAN Radio. C-SPAN, your unfiltered view of government.